Buenas a todas, sean bienvenidos un día más a su canal de YouTube y en el día de hoy les traigo una aplicación parecida a la Play Store. Como estoy viendo en pantalla se llama AC Market, es esta aplicación. Y bien, lo que va a tener esta aplicación es, nos podemos descargar aplicaciones totalmente hackeadas y totalmente gratis. Bien, por ejemplo, nos vamos a mods y no van a salir, como estáis viendo, aplicaciones y juegos totalmente hackeados, ¿vale? Totalmente modificados. Como estáis viendo, aquí tenemos Spotify Music, que es esta, ¿vale? Que bueno, básicamente no somos premium, ¿vale? Pero como la aplicación está hackeada, seríamos premium automáticamente y gratuitamente, sin pagar ni un solo céntimo. Bueno, como veis aquí tenemos el top populares. Nuevos lanzamientos, nuevos juegos y nuevas aplicaciones. Y luego aquí tenemos juegos, ya cada uno lo que quiera buscar. Y luego tenemos aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de comunicación. Los top populares. Aquí tenemos pues un montón, ¿vale? Y luego tenemos los nuevos lanzamientos que ha hecho la aplicación para que sean totalmente también, aparte, gratuito. Como estáis viendo, te extra SMS. De hecho, supone que esa aplicación es para que los mensajes te lleguen con cierta seguridad. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego aquí tenemos la lupa para buscar, ¿vale? Yo estaba buscando aplicaciones de estas para subir al canal, pero bueno, entonces, perdón, que me trabo, me lío. He estado buscando aplicaciones de estas para ganar seguidores y tal. Tengo más cuentas de Instagram, ¿vale? No lo estoy usando con mi cuenta personal. Que sé que muchos me lo decís por privado, no es así. Estoy buscando bastantes aplicaciones y demás. Luego tenemos esto, que es el administrador de aplicaciones descargadas. Yo me descargué Clash Royale, pero es una basura porque si te la descargas, tienes todo desbloqueado, tienes 1 millón de monedas y 1 millón de gemas, pero luego no puedes jugar, digamos, online, ¿vale? O sea, no puedes jugar ni tú solo contra un amigo. Luego tenemos aquí en actualizar las aplicaciones que tenemos instaladas nosotros y luego las aplicaciones que hemos instalado o que tenemos instalado en el teléfono. Si nos vamos a la parte de aplicaciones, nos sale el top populares de las más descargadas. Como estoy viendo aquí WhatsApp, App Like. Tengo que decir que esta aplicación de App Like no la descarguéis por ninguno de los modos, ¿vale? Porque nos instalan aplicaciones automáticamente sin nosotros autorizarlo, ¿vale? Más aplicaciones, bueno. Luego tenemos los nuevos lanzamientos también. Luego tenemos el apartado de categorías también, ¿vale? Por ejemplo, educación. Vamos a ver aquí aplicaciones para aprender pues, inglés, alemán, francés, ¿vale? Aquí tenemos la aplicación esta que nos enseña inglés. Y como veis tenemos varias versiones, la versión 1.1.0 y la versión 1.11, perdón, 1.1.3. Podríamos descargar la versión que nosotros queramos. Luego aparte también tenemos los nuevos lanzamientos, ¿vale? Clases de alemán, de francés, de inglés y más. El apartado de juegos sería básicamente el mismo. Los top populares, Minecraft, ¿vale? Más descargados, los nuevos lanzamientos de la aplicación. Y también el apartado de categoría. Por ejemplo, vamos al apartado de música. Tenemos Real Piano, bla, 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 etcétera. Luego a la derecha tenemos los nuevos lanzamientos, ¿vale? Nuevas aplicaciones, nuevos juegos y tal, perdón. Y demás. Y nada más. Luego aquí tenemos pues, más aplicaciones. Los nuevos lanzamientos también. ¿Vale? Photoshop. Vamos a descargar esta aplicación, ¿vale? Como veis, bueno, aquí nos pone mod unlocked, ¿vale? Que no está modificada. Solamente tenemos una versión, así que le damos a instalar. Vamos a instalar la aplicación, como veis, bueno, prácticamente igual que el Play Store. Bueno, ahora aquí tenemos que darle ajustes. Tenemos que darle a fuentes desconocidas. Le damos en OK, en permitir y luego en instalar. Se está instalando la aplicación. Y ahora simplemente le damos en abrir a la aplicación.
Vamos a permitir aquí, permitir que grabe el audio y permitir que acceda a las imágenes de la galería. Bien, pues esta sería la aplicación. Aquí tendríamos pues los accesorios, digamos. Por ejemplo, activaríamos el flash automático, la linterna, como veis. Si la desactivamos esto y desactivamos esto también. Luego pues aquí tendríamos tiempo y todo, vale, la claridad, el temporizador para hacer la foto ya, o iniciar un vídeo y más accesorios, ¿vale? Bueno, esto es para la aplicación. Luego aquí tenemos la ruleta de los ajustes, ¿vale? Idioma, donde sale el español, bueno, nos saldrán prácticamente todos los idiomas. Habilitar sonido del obturador, esto es para cuando hagamos una foto si queremos que suene o no. Tipo de sonido, bueno, lo dejamos al 3 al máximo. Botones de, o sea, botones de volumen, bueno, vamos a dejarlo ahí. Guardar dirección, le vamos a dar que no. Almacenamiento personalizado, no. Luego aquí tenemos el apartado de la cámara, a los megapíxeles que hay de la cámara trasera. Vale. Modo de enfoque auto o continuo, como queráis. Luego tenemos aquí el apartado de vídeo, vale, 4K, vídeo, o sea, audio no, audio sí, le damos a que sí. Y luego la sensibilidad del silbido, vamos a ok. Y bueno, aquí tendríamos la cámara frontal, vale. Y aquí, bueno, pues podríamos acercar o alejar la imagen, luego pues, hacer una fotografía. No es muy rápida la aplicación, tengo que decirlo, no tarda mucho en hacer la fotografía. Y luego aquí abajo a la derecha pues tendríamos la fotografía, ¿vale? O podríamos borrar, editar o compartir. Y nada más, esto es la aplicación, espero que les haya gustado, dejen un buen like, suscríbanse al canal si no están y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao amigos.